You had me at a low. 'Cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. Buenos días, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a nuestro viaje a Londres. Hoy sí, es nuestro quinto día, sí, hoy estamos a viernes. Quinto malo. Y empezamos hoy en un sitio diferente, empezamos en el parque. ¿Os acordáis el parque que empezamos el primer día? Merendando. Que vamos a empezar otra vez lo mismo. Bueno, lo mismo no, porque el otro día fue un rápido y hoy vamos a... Más detenidamente y de día. Vamos a desayunar aquí en el parque, que ya hemos comprado el desayuno y ahora ya tiramos para la zona de... De la abadía de Westminster. De la abadía de Westminster. Pues nada, ya nos encontramos aquí en la puerta de la abadía de Westminster, que en principio está cerrado, pero vamos a mirar la puerta norte que pone visitantes, entrar por la puerta norte. A ver si los visitantes son gratis, como hemos leído por internet, o hay que pagar. Nos extraña. Unos tacañones, no queremos pagar en ningún lado. No, oye, si hay que pagar, se paga, pero si se puede entrar gratis, mejor. Por supuestísimo. Así que vamos a buscar la puerta norte. De la abadía de Westminster, estamos viendo, hay muchísima gente aquí dentro. 60 euros me han clavado por dentro. No hemos entrado. Pero lo único que vamos a pagar en todo el viaje es tú lo dejas Harry Potter, que es mañana. Hombre, algo hay que hacer. Pero bueno, entrar. Bastante hemos ahorrado ya. A la catedral ya no pago, ¿eh? No. Ahí sí conseguimos entrar gratis, entramos, si no, no. Y ya está eso, que estamos dentro ya de la... No pago yo 5 euros, la catedral de Granada para pagar aquí 35 euros. Es verdad, la Isacato no la paga. Aquí supongo que tendremos acceso a las tumbas, porque lo que nos ha costado... ¿Qué tumba? Lo has dicho tú, lo has dicho Telecinco, el propono. Me decía foca. Bueno, vamos a seguir enseñando la abadía. Pues la abadía, yo quiero ser marinero.
porque la verdad es que estamos grabando demasiado y no estamos hablando nada. Que ahora estamos dentro de la capilla de la reina Isabel I y estamos buscando la historia de los Tudor, de Enrique VII. Es la hija de Ana Bolena. La que vamos a ver ahora. Antes que tuvo con el Tudor, que dejó a la de España, y se fue con esta. Te contaré la historia después. Claustro, ya hemos salido de la catedral, ¿verdad? La verdad que... Bueno, no hemos salido. Estamos no es catedral, es abadía. La abadía. De buen catedral es católico apostólico. Abadía es... Hay una guerra entre los católicos y los anglicanos que ya explicaré yo cuando salga. Sí. Y ahora eso, estamos en el claustro. La verdad que es cara la entrada, pero merece la pena por la de las tumbas y la de cosas que se ven de memoriales de gente famosa que se ven. Y ahora estamos aquí, como digo, en el claustro. Vamos a verlo y a ver qué más nos sorprende la visita. So well, I know we had the right intentions, but somehow it came to an end. I was looking for a remedy, now I better lose in front of me. I was looking for a remedy, now I better lose in front of me. Yeah. I get a stable, I get
que los jardines de un colegio que hay al lado de la abadía de Westminster. Que se puede entrar por unos subterráneos raros. Y vamos a volver a dar media vuelta para entrar otra vez a la abadía. Aquí nos podíamos haber colado. Encima, oye, que vinimos al colegio a estudiar. Yo soy estudiante. Nos bueno, la mochila. Que vamos a dejar salir. Ya vamos para adentro. Ya sí que sí, hemos salido de la abadía de Westminster. Sí. ¿Cuánto tiempo llevamos ahí? Llevamos unas cuantas horas, ¿no? Una hora y media, son las 11:15 ahora. El caso es que hemos visto un montón mínimo de cosas, un montón de tumbas. Sí, era antes de las 10, porque tú dijiste que dejaba de llover las 10. Son las 11:15. Bueno, la cuestión es, una mía para adelante. No pasa nada. Que la cuestión es que habéis visto muchas tumbas. Hemos visto la tumba de Enrique, que yo quería ver, no la hemos visto porque está en otro lado con la mujer. Hemos visto la tumba de Isabel I, que es la hija de Ana Bolena, la de los abuelos, la de Enrique VII, que es el abuelo, que es el padre de Enrique VIII, que es el que estaba casado con Catalina de Aragón, que la dejó por Ana Bolena, le cortaron la cabeza y vino la Isabel I, la hermana de Escocia, Leonor de Castilla, mucha gente. Leonor de Castilla, Enrique VII, que fue el fundador de la Casa de los Tudor. Ahí estamos, es uno de los Tudor, y después el hijo tuvo 700 mujeres, que la primera fue, lo que he dicho antes, la Isabel de Castilla, la hija de la reina de España, la hermana de Juana de la Loca, ¿os acordáis? La Isabel de Calaisacato, que yo no entro en la catedral porque vale 5 euros, por la próxima que vaya a Granada voy. Ya sí. A pobre no voy a ir a verla a ella. Estoy viendo yo a todas las reinas de todos los mundos y a todas las Isabeles. La Isabel aquí de que la que ha muerto hace poco no está. Esto es que la entierran abajo, la mueven para un lado, la trasladan. Yo no sé la historia. La cuestión es que la historia es que había un rollo de los Tudor con los españoles hasta que hemos salido. Medio del tema, ¿no? Poquillo, pero bueno. Bueno, vamos a ver costas. Ya hemos abierto el cupo de iglesia eclesiástica. Ahora anglicana. Vamos hacia el Parlamento y hacia el Virgen otra vez para verlo. Porque esa es anglicana, no es católica. Se pelearon por culpa de la Catalina de Aragón. Pues ya está, ya nos encontramos aquí en el Big Ben, ahí lo tenéis. Y ya está, ya estamos en el Big Ben. El otro día era de noche y hoy es de día. Y hoy es de día. Y el Big Ben es la campana. Eso, la campana se acabó. No es el reloj tampoco. Y la torre de Isabel no sé qué. No me lo sé. Historia, no sé yo. Yo conozco los lugares metafórmicos, pero la historia entera no. La cuestión es que estamos aquí viendo el Big Ben otra vez. Y esta ruta turística en Colón de día y ahora Colón. Vamos a ir para otra situación. Que ¿dónde vamos ahora? Ahora vamos a la casa del primer ministro y a la Hogwarts. Bueno, esto no va mañana. Que lo que ha dicho antes, la torre esta es la torre, la Elizabeth Tower, ahora sí. Y el Ritten es la campana. El reloj no tiene nombre. Simple as that, but I don't know where my heart is. Still all that I want is you. Yeah, you.
Bueno, ya estamos al otro lado del puente, del otro lado del río. ¿Y os acordáis de este león y este Big Ben al fondo? Una foto mítica. Pues me venía a hacerme una foto, no sé si me ha salido igual, porque como no me puedo meter en internet, no, porque vamos mal, no me acuerdo de las fotos, la hemos hecho. Ahora te haremos aquí la foto de ahora y la foto de después. Ahora ya está, como estamos al otro lado del río, pues ya vamos a ver la noria, vamos a ver que está el Museo de Rega, hay bares, hay un paseo, iba a decir marítimo, pero no marítimo, sino. Así que vamos a ir a ver la noria de Esto que tenemos aquí detrás es el London Eye, que es la noria más grande de Europa, que se encuentra aquí al borde del río Támesis. Y al lado donde comimos fish and chips. Fish and chips. No, fish and chips. Ay, hay que hablar con propiedad. Con propiedad. La noria del London Eye, ¿cuánto valía? Costaba cara. Muy ¿no? caro, muy caro. Ahí no vamos a subir. Y tarda media hora dando la vuelta y ahí no me subo. Ahí no te mareas. No, pues seguro que vomitito. Pues nada, y eso, este es el London Eye y ahora pues a ver dónde vamos. Pues a ver, costa. El puente por debajo, llegamos al que dicen que es un sitio con la foto más perfecta del Big Ben. Y como veis, ya no es algo exclusivo, ya se ha convertido en algo turístico donde venimos todos a hacernos la foto del Big Ben. ¿Veis qué chula está la foto? Tanto ya no desde... estamos ocultos, ya está ya todo el mundo aquí haciendo este foto. Desde dentro habéis visto que he tomado yo una toma con la cámara, porque es verdad que en foto no sale tan bien con el contraluz. Pero no, en que queda chulo. Para que no haya nadie, pero no. Esto está lleno. Sí, así que nada, vamos a cruzar otra vez el puente, seguimos haciéndonos como siempre en nuestros TikTok, en este viaje. Si no lo habéis visto, iros a TikTok a verlo y cruzamos el puente otra vez, ¿no? From the start, by the way you stared, the way you wrote upon me, yeah, yeah. Man, I felt your energy. Wasn't used to being loved and treated differently, yeah. But something went wrong, the signals got crossed, and now we're on completely different page. Y todo esto que veis aquí detrás, todo esto que veis aquí es mi casa. La casa de todos los londinenses. Que es el Parlamento, ¿verdad? Está justamente al lado del Big Ben. Hemos estado en el Parlamento andaluz. Y ahora estamos en el Parlamento británico, londinense. Así que eso, la cuestión. Que hace frío aquí en el río, nos vamos a ir retirando ya. De frío. Porque ya hemos visto las costas que están pegadas al río por hoy y nos vamos a ir a otras costas. Baby, don't you switch up the vibe. Baby, don't you. Baby, don't you. Baby, don't you switch up the vibe. Boy, you take me on a trip. Always up and down and back and forth in merry-go-round. I just wanna get it right. But when you go left, I'm stuck here feeling left behind. Cause something went wrong, the signals got crossed. And now we're going different directions. Let's go where we were.
ahora nos encontramos en Downing Street, el número 10. Vosotros diréis, ¿y por qué está esto aquí tan vallado? Está vallado. Antiguamente sería, se podía entrar. Yo por lo que he visto en The Crown se podía entrar. Ahí al fondo está la casa donde viví, donde vive el ministro. Claro, los primeros ministros que... El Chur, sí, la Margarita, Jade, el Sainz. Like you say you do. Don't kill the good vibes. If you kill him, you're gonna kill us too. Baby, keep it right there. Don't you stress the flow. You're trying to pick the pace up. We should take it slow. Baby, keep your focus. Don't you make me change my mind. If you love me, baby, don't you switch up the vibe. Dando cuenta que somos la Loli Planet. La Loli. Este es un capítulo nuevo de Que ver en Londres. Tenemos la Horse War. Que es lo de los caballos. ¿Y qué es la Horse War de los caballos? Pues una cosa, que hay caballos que fuimos antiguamente, que desde Buckingham hasta aquí, yo creo que hacen el recorrido de la guardia y aquí hacen expediciones de caballos. Algo así. También se celebran cumpleaños de la reina. En Málaga vamos al Chiquipá y aquí pasemos los cumpleaños en el caballo de los horses. Y me reía porque estábamos hablando fuera de cámara de esto, de las explicaciones estas. Que no tenemos ni puñetazo. Que somos la Loli Planet. Pero bueno, ya está. Pues, aquí acaba otro capítulo más. Lo bien que lo pasamos. De Loli Planet por el mundo. Me lo paso bomba. Y seguimos andando hacia Trafalgar Square. Baby, don't you... Lo que ha pasado que me va a atropellar uno. Que te ha salido un soldado por aquí detrás, un guardia. Soldado blanco. Una cuestión es que se ha estado ya cambio de guardia de los horses, la que tengo aquí. No sabemos lo que ve, porque esto es lo que pasa aquí. Un cambio de guardia de los horses. The horses change. Ay, pero ahora hay dos más. A ver, tira para allá. Thank you.